Hola, en este video les voy a hacer una reseña de esta paleta de contorno de la marca LA Colors. En Estados Unidos creo que la puedes comprar en una página web que se llama drugstore.com y aquí en El Salvador la puedes comprar en todas las Beauty Supply El Vencedor. Yo la compré en El Vencedor que está en Santa Tecla y le voy a poner aquí cuánto me costó porque no me acuerdo ahorita, pero es súper económica. La he estado usando por varios días y de entrada quiero decirles que me encanta esta paleta. Lo que trae son 8 tonos para diferentes propósitos. Se llama LA Colors Eye Heart Makeup Contour Palette. Les voy a poner toda la información abajo para que puedan leerla despacito. Y estos son los 8 tonos que traen. Como toda paleta de contorno, una persona quizás no va a usar los 8 tonos, ¿verdad? En una sola sentada. Pero para este look que ando ahorita, he utilizado, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si no me equivoco, he utilizado 6 de los tonos. Estoy encantada con la paleta. La estoy usando en mi rostro ahorita, en mis mejillas y también como sombras en mis ojos. Les voy a mostrar un clip de la aplicación y vuelvo con ustedes. Para empezar, utilicé este tono para fijar mi zona T, que es la zona más grasosita de mi rostro. Después utilicé este color amarillito para fijar mi corrector de ojeras. Y luego tengo dos tonos para broncear, uno más cálido que es el que estoy utilizando hoy. Y había una opción más fría, pero esta vez me decidí por el tono más cálido. Y lo coloco solo para darle dimensión a mi rostro con un poco de bronceado. De esta forma, también en la línea del cabello y, como decimos, en la papada. Luego coloqué un poco a los lados de mi nariz, que da un efecto de contorno bien suavecito y natural. Y luego utilicé este iluminador, no sé si lo lograrán ver, pero en persona se ve súper lindo. En las partes donde quiero resaltar mis pómulos, al centro de mi nariz, arriba de las cejas, y se ve muy muy bonito. Luego para mis ojos utilicé este tono para la cuenca, luego en el hueso de mi ceja este blanquito y en la esquina del ojo, y luego el iluminador en todo el párpado móvil y el bronceador más oscurito para definir más el ojo. Como ven ahí, mis puntos positivos, primeramente es el precio, número dos, la facilidad que es para nosotros en El Salvador ir al Vencedor y comprar la paleta, tiene que estar comprando en línea y todo eso. Número tres es que está bien variada, es decir, está el tono brillantito como para el highlight, hay un tono amarillito para debajo, mate, para debajo de los ojos, hay varios tonos de contorno, si tú eres muy chele, si tú eres morenita, yo creo que igual puedes utilizarlos. Hay tonos cálidos, hay tonos fríos, hay polvo como para todo el rostro, o sea, es una paleta bien completa, siento yo. Lo único que tuve que usar aparte, obvio, es el rubor, que este día utilicé uno mate para que ustedes realmente pudieran ver lo que era el highlight y el contorno sin que el rubor estorbara, ¿verdad? Con esa demostración, pero realmente lo puedes usar con cualquier rubor que tengas. Otra ventaja es que se coloca con facilidad, se difumina con facilidad y por último que son súper, súper duraderos. Llega al final del día y yo ando maquillada tal cual. Y quiero agregar uno más, esa versatilidad que lo puedes utilizar para hacerte las sombras también. No se quiebran dentro de la cuenca, o sea, tiene la misma durabilidad que en el rostro, la tiene en los ojos. Y lo único negativo básicamente es una cosa, que si tú te pasas y usas demasiado para el polvo para fijar todo el rostro o para fijar el corrector, entonces sí, te va a resecar un poquito la piel y se te van a ver más las líneas de expresión.
Pero eso es solo si tú te pasas y usas demasiado. Yo lo que he aprendido es que simplemente tienes que usar una cantidad limitada de polvo, pues, y de sacudir la brocha antes de colocarla. Y le voy a decir, eso solamente me pasa con los tonos que sirven para fijar, no con los tonos que sirven para contornear e iluminar, sino solo para fijar. Por ejemplo, este que yo lo he estado utilizando para todo el rostro, y este amarillito que yo lo he estado utilizando para fijar el corrector de ojeras. Esos dos, si te pasas de polvo, te va a resecar mucho. Pero eso es lo único negativo. Espero que les haya gustado este video, que les haya parecido útil. Y si fue así, pues te pido que lo compartas con tus amigas que tú crees que les puede servir. Que le des pulgares arriba y que me dejes en los comentarios si alguna vez ya has usado esa paleta o alguna otra paleta para contornear e iluminar. No olvides suscribirte a mi canal, tengo los mejores suscriptores de todo el internet. Soy Alicia Compra desde El Salvador. Hasta la próxima.